Pero se movió este, se movió. Bien. A ver, la mamá y la niña está muy seria. Sonriente también usted para allá. Va, sonriente todos, todos sonrientes. Dos. Tres. Y usted sigue de lado. El día, a ver cómo están. Muy buena foto la tengo. A ver qué se va a aventar las palabras de despedida. A ver. Cuatro. No, es que sí voy a llorar y tres, dos. Yo le quiero decir a mi grupo 604 que ha sido un grupo muy hermoso. Hemos compartido muchas cosas juntos y los voy a recordar a todos y los quiero mucho a todos y el tiempo que llevamos juntos ha sido perfecto. Los amo, abrácenme. ¿Cómo? Ya. ¿Qué dime? ¡Ay, ya. No, pues. Te quiero mucho y. No me estés grabando, por favor. Y. La gente que todo bien. Yo no quería estudiar y ellos me hicieron cambiar de opinión porque la escuela es muy importante y quiero decirle a toda esa gente que me está viendo ahorita desde México para el mundo entero que muchas gracias por todo su apoyo, gracias a mi mamá también por apoyarme en la escuela, por aunque no pague no la escuela, pero me manda. Lo quiero mucho a todos. Pues quiero decirle que este poquito tiempo que tengo aquí en el salón, pues que bueno, en la tarde más que nada. Que pues iba en la mañana y me tomé por la tarde y pues casi todo. Este año me tocó con los mismos y pues un salón esto chilo y quiero las gracias por haber estado con ustedes. ¡No llores! Y así. Me siento con y quiero felicitar a mi amigo Iker. Este vato. Principalmente este alumno porque pues ahora sí se va a grabar y pues mucha felicidad. Hola, ¿me vas a extrañar? Sí. Del coro. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy grande. Me enamoré.
esto que está perro. Pues primeramente agradecerle a todos por pasar un año excelente y les deseo lo mejor y siempre y que cumplan sus sueños y un beso para todos. En esta vida todo se puede, nomás que hay que echarle ganas a dejar de lado la flojera.